people are going to enter in. Miren nada más, qué delicia. El día de hoy es muy rico y muy sabroso, variedad de platillos típicos de la región de Xochimilco. Y precisamente nos encontramos en Cafetería Cantico, un lugar muy cercano al distrito de Xochimilco, aquí en el Distrito Federal. Y vamos a hablar precisamente de la comida tradicional mexicana que se prepara muy bien en este lugar. Y bueno, me acompañan las hermosas doctoras, doctora Rosario Sandoval, empezando por mi derecha, y la doctora María de los Ángeles Romero. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenidos. Pues, ¿qué tal? Estamos ya listos y puestos para probar estas delicias, y no solo nosotros, porque los amigos que nos acompañen y vengan a Cafetería Chantico van a poder degustar de deliciosos y únicos platillos. Por ejemplo, algunos que ahorita ya mencionaremos, pero que yo no he probado y ya voy a tener la oportunidad de hacerlo, los romeritos verdes, los cuatatapas y muchas cosas más que ya están viendo. Y bueno, pues adelante, chicas, díganos qué tenemos, qué ofrece Cafetería Chantico y de qué nos van a envidiar nuestros amigos. Ah, bueno, pues cuando vengan a Xochimilco, los invitamos a que nos visiten. Chantico Cafetería, bueno, nos especializamos en cocina regional de Xochimilco. Aquí básicamente son algunos de los platillos que pueden venir a degustar en nuestra carta, que básicamente lo que nosotros buscamos hacer es preservar y promover la gastronomía que hacemos aquí en Xochimilco. Me gustaría que la doctora Ángeles nos hablara un poquito de los platillos que tenemos servidos en este momento, como una muestra de todo lo que pueden venir a probar aquí. ¿Y qué le parece, doctora, si empezamos con, bueno, ustedes llegan a la cafetería y qué tal que lo reciban con un rico chocolate tradicional de la casa? Esta es una receta de autor, realmente no lo van a tomar en ningún otro lado. Este chocolate es de metate, de cacao recién cortado, es un elemento principal de la cocina Chantico. Los invito a que vengan a probarlo, es una mezcla de especies y con un toquecito de estaventún. Esta es una mezcla especial que nos han hecho nuestros hermanos de Guerrero para la cafetería Chantico. ¿Alguna otra cosa que quisieras que te explicara, Odette? Pues, ¿qué le parece este mole, que también es tradicional de aquí de la casa, de Chantico? Pues como es bien sabido, el mole rojo nos distingue dentro de la gastronomía mexicana, pero esta es una receta tradicional, generacional, de cómo se hace el mole rojo en Xochimilco. Nuestro mole es seleccionado en su casa, en su chante, y está elaborado con puro chile mulato, que es tostado al sol y al cual se le agregan 18 elementos para dar el sabor original y tradicional de la gastronomía de Xochimilco. Y que además es algo muy tradicional también de Chantico, porque ustedes van directamente con los productores y a comprar productos, valga la redundancia, de calidad, ¿cierto, de hecho, Rosario? No, pero por supuesto que sí. De hecho, en Chantico tenemos varios compromisos con la comunidad de Xochimilco. Uno de estos compromisos es precisamente el fomento al consumo regional y al comercio justo. Todo lo que son nuestras hortalizas, por ejemplo, las hortalizas las proveen los ejidatarios de la Chinampa de San Gregorio, el amaranto lo compramos con gente de Tuyahualco, el maíz azul, por ejemplo, de nuestras tortillas las traemos del pueblo de Santiago, y así te
podría decir de cada uno de los elementos que nosotros traemos? Por ejemplo, las nieves de Tuyahualco, que también son típicas, de los dulces cristalizados del pueblo de Santa Cruz. Todo lo que nosotros tratamos de hacer es precisamente por este comercio, este fomento al comercio justo y al consumo, sobre todo regional, hacer que la gente pues se mantenga pegada a su actividad principal. La mejor forma que nosotros entendemos, por ejemplo, para preservar la chinampa productora, que la gente siga sembrando esa chinampa, es precisamente comprándole los productos directamente a ellos. Entonces, esa es una cosa importantísima para nosotros, que con todos estos elementos, los hongos, el pasote, los romeros, todos los chiles, los nopales, que son elementos gastronómicos típicos de aquí de Xochimilco, realmente se consuman directamente con el productor. Imagínense, amigos, qué delicia poder llegar a Xochimilco, irnos en una trajinera, ver las chinampas, ver a los productores, como mencionaba Rosario, y luego venir aquí a Cafetería Chantico, recordar esas hortalizas que vimos en la chinampa y saber que los vamos a comer, ¿no? Que aquí las vamos a comer de una manera con calidad, muy sabroso. Y pues bueno, ¿qué más? Otro platillo, estos famosos cuatatapas, ¿sí, verdad? ¿Lo pronuncio sí, bien? Exactamente. Cuéntenos, ¿qué son? Bueno, el cuatatapa, su origen es de San Lucas, del pueblo de San Lucas. Voy a tomarlo para que la vean nuestros amigos de la cámara. Es un elemento básico en la cocina de Xochimilco. Esto te acompaña perfectamente en un platillo de reyes, que es el tlapique. El cuatatapa lo hacemos con el frijol quebrado. Se le agrega los chalitos del chicharrón, se le pone soconosle, nopalitos y se perfuma con el pasote. Una sopa exquisita y como te decía yo, estos platos de reyes, porque el tlapique, actualmente hablamos de cocina vegana, esto es un boom en el mundo, pero Xochimilco siempre ha sido cocina vegana, su elemento principal son las verduras. Es lo que realmente tratamos, como dice la doctora Rosario, de promover el comercio justo con todos los productores, que es el origen precisamente de Xochimilco y la chinampa. Entonces aquí está la mesa de la chinampa. Exactamente. Y precisamente, hablando precisamente de lo tradicional de Xochimilco, que son las chinampas, no puede faltar una rica sopa de milpa, ¿verdad? Pero por supuesto, la sopa, la gastronomía de Xochimilco, vamos a verla en dos grandes vertientes: la gastronomía lacustre y la gastronomía de la montaña. En las chinampas, lo que se acostumbraba a sembrar, el maíz, el frijol, la calabaza, y finalmente todo eso nos da nuestros elementos gastronómicos para esta delicia culinaria: calabaza, flor de calabaza, granito de elote, todo cultivado en una sola milpa. Bueno, no te diré, son cosas deliciosas. Los bauzontles, por ejemplo, que también... la cocina. Aquí la fusión de los elementos gastronómicos prehispánicos con los que fueron traídos de la Nueva España, la ajonjolí, las especies de Medio Oriente, todo eso hace que nuestra gastronomía sea muy rica, en particular el bauzontle, el relleno de queso, es una verdadera delicia bañado en una salsita de chile pasilla en este caso, ¿no? Antoja de los romeritos. Sí, por favor, para que vengan a probar. Los romeritos estilo Xochimilco, que son romeritos verdes. Romeritos verdes con mole verde, que también es un mole específico que se hace en Xochimilco a partir de pepitas de precisamente la calabaza, porque aquí nada se desperdicia, déjame decirte. Nuestras cocineras son precisamente muy menesterosas en esos aspectos, entonces la flor de calabaza, la semilla de la calabaza, se hace este mole verde con los romeritos, que se acompañan, por ejemplo, con tortitas de papa, deliciosas. O, por ejemplo, acá, otro elemento muy muy típico de la gastronomía de Xochimilco, los charales. Unas tortitas de charales acompañadas o bañados en una salsita de chile guajillo con nopales, que no pueden faltar esos elementos de la gastronomía de la montaña, que también acompañados, por ejemplo, de un toshtli, un conejo al pulque, que es todo, te digo, todos son elementos que de la misma naturaleza nos va dando. Por allá tenemos, por ejemplo, el chile poblano relleno de queso bañado en salsa de jitomate. O tenemos, por ejemplo, también el arquetipo de la gastronomía lacustre, que es el tlapique, anteriormente con ajolote, con acosiles, con bueno, todo lo que se dejaba pescar del lago lo preparaban.
Por ahí está la pancita, que también, bueno, todos los domingos que la gente viene a visitarnos a Xochimilco, un caldo de panza. Pero también para los que están en un ambiente más vegetariano, pues ahí está el caldo de hongos, con hongos silvestres de diferentes variedades. Y bueno, pues qué te puedo decir, todo acompañado por salsa molcajeteada. Una rica agüita de piña con limón y chía, que tú sabes que la chía también es un elemento gastronómico importantísimo de nuestra cocina. Y te digo, pues, por allá para rematar con los postres, la tartaleta de amaranto, que es casera, la hacemos nosotros aquí, o con las nieves, en este caso una nieve de pistache, para llenar ese huequito dulce que siempre hace falta cuando terminamos de comer. Y el chocolate acompañado con los tamales. Los tradicionales tamales, que son un manjar de la cocina mexicana. Aquí los hacemos vegetarianos, los hacemos de verdolaga, de quelite, de hongos, y también tenemos una receta original de amaranto con mermelada y sucrose. Una delicia. Y qué bueno que menciona, porque precisamente la gente que nos está viendo y que es carnívora, bueno, ahí está el conejo, ahí está el mole con el pollo, pero también para la gente que no come carne está... Las opciones vegetarianas, en este sentido, las ensaladas, todas las hortalizas que nosotros ocupamos son cultivadas con métodos tradicionales en la chinampa y bueno, son perfectamente aptas para la gente que no come ningún tipo de carne, pues que vengan también a probar ese tipo de ensaladas fresquecitas. Exactamente, y precisamente van a poder venir a Cafetería Chantico y estar en un ambiente armónico, como se oye de fondo, la música muy tradicional mexicana, no puede faltar. Los meseros, que son también muy atentos, los van a recibir con los brazos abiertos y además darse una vuelta, porque en el siguiente bloque vamos a ver que también hay un jardín dedicado a las fiestas y también a la parte cultural. Uh-huh. Pero bueno, chicas, díganos, ¿dónde podemos venir? Claro, claro que sí. Bueno, nosotros estamos ubicados en Azalea número 39, este es en el barrio de Jaltocán, en Xochimilco. Para que nos ubiquen, estamos entre el mercado de Madre Selva, que es muy conocido, el de plantas, y a un costado del Deportivo de Xochimilco. Realmente estamos muy, muy fáciles de encontrar, pero si quieren, en nuestra página web, que es chanticocafeteria.com.mx, ahí pueden inclusive encontrar un mapita, o hablarnos a los teléfonos 5676-7857 o al 5653-2887, que es donde pueden hacer inclusive sus reservaciones. Nosotros estamos abiertos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Y bueno, pues ahora sí que aprovechar para que vengan con nosotros a festejar. Y además tenemos una promoción, ¿verdad? Claro que sí. Desde luego, quien nos traiga la revista de nuestros amigos SAC, tienen aplicado un descuento, pero presenten su revista. Exactamente. Bueno, también mencionando el programa, ¿no? Nos vieron en internet, a lo mejor no tienen su revista, pero pues vamos a darles también esa promoción. ¿Qué les parece? Excelente, muy bien, por supuesto. Bueno, yo ya hablé, ¿verdad? Pero sí. Amigos, no se vayan porque vamos a seguir degustando estos ricos platillos. Y pues ya ven cómo sufrimos nosotros en Revista SAC. Yo voy a probar estos ricos romeritos verdes con tortas de papita. ¿Y qué tal un arroz? Y aquí está mi abuelita. Después me voy al conejo. Seguimos en Caminando con SAC.